también Alejandra Boero, pero bueno, hay dos personas que yo quiero muchísimo y que hemos entrevistado y que somos amigos. Uno de ellos ya no está con nosotros, que es Juan Gené, y la Verodó. ¿Con ellos estudiaste en el CELCIT? Sí, claro. Fue genial. Algo de cada una de ellas, sí, para que se articule con... Dale. Bueno, yo hice el Labardén, cronológicamente hice el Labardén. La verdad es que era genial el Labardén, pero yo ya... Lo interesante del Labardén es que te permite ver muchas formas del arte. Entonces, por ahí vos ves si te gusta más la pintura, la fotografía. A mí me gustaba el teatro, enferma. Y ahí descubrí que tenía un nivel de obsesión, de entrega, porque me fascinaba, no me cansaba y me gustaba el teatro. Entonces, yo siempre fui siguiendo los pasos de mi prima, que es Daniela Pal, que es actriz de Tercer Cuerpo, que está dando clase acá en Tigre. Que fue a Labardén, yo fui a Labardén, ella fue a lo del Abuelo, yo fui a lo del Abuelo. Así que me pasé ahí a hacer teatro. Hice muchísimos años en Nueva Alejandra, desde los 12 hasta los 21, 22, muchos. Y me fui al CELCIT. Yo había visto Wolf. Me acuerdo que fue de los primeros impactos fuertes de mi vida en el teatro, ver Wolf. Me había hecho muy fanático de Juan y de Verónica. Y caí en el CELCIT. Me había ido a vivir solo. No, era más chico, tenía 19 años. Y claro, fue genial. Fueron uno o dos años muy intensos porque me metí en todos los cursos que había. Ajá. Con ella sola, con él solo, dirección, con los dos. Y además ensayaba con Yanni. Y me pasaba, así como me había pasado la vida en lo del Abuelo, me pasaba a pasar la vida a la mañana en el CELCIT. Y a la tarde seguía en Andamio. Y Juan fue un tipo que armó mi cabeza muy rápidamente. Todos los elementos que estaban sueltos, perdidos por ahí, que eran intuitivos o que eran voluntariosos, les encontró un orden que me permitía organizar mi trabajo. Me enseñó a leer, a entender la lectura de un texto, a analizar un texto y a planificar una dirección. La estructura, mi base estructural de análisis de texto y por lo tanto de dirección es de Juan. Cuando yo descubrí con él esa mirada científica del análisis de texto, seguramente yo pude armar también un germen de lo que podía llegar a ser en algún momento escribir. Y al mismo tiempo fue un tipo muy impulsor para mí. De golpe, él creía en mí, y Juan. Claro, cuando venía un elogio de parte de Juan, wow, valía como... mucho. Claro, y aparte fue genial porque yo caí ahí, viste que le tenías como miedo al hombre ahí con barba. Y un compañero me dice, hacemos una escena juntos, dale, dale, esperando a Godot. Me dice, bueno, yo no había leído Beckett todavía. Tenía 19. Y no entendía nada. Empezamos a trabajar, no entendía nada. Fue lo mejor que me pudo haber pasado para hacer eso con él. Porque él era fanático de Beckett y era fanático de los clavos, Juan. Y entonces, porque uno que imagina con Juan trabajar más Miller, una cosa más. Y Beckett era como poner a prueba. Y fue tan genial el trabajo, o sea, Estragón, creo que fue los trabajos que más quise en mi vida. Con una libertad. Porque Juan era muy bravo, era muy exigente, muy serio, pero era muy tierno. Y yo podía ver esa ternura. Había compañeros que no, estaban aterrados. Yo creo que él creía en esos límites, como si ponés acá. Y acá adentro vos hacé. Y ahí estaba Verónica. Verónica Odó, que también, me acuerdo que la primera clase, a los 5 minutos del primer ejercicio, vino, me agarró, me dijo a lo largo del oído, que, claro. ¿Qué te dijo? Me dijo, no, una cosa muy técnica, pero me agarró, yo estaba haciendo un ejercicio de los físicos de ella, bueno, empujo, agarro, o sea, que, y me dijo, no hagas de más, haz lo que tenés que hacer.
que hacer, ¿no? Además. Tan, como ella labura de lo físico, tan claro. Claro, ella viene de la vos danza. Vos hacés, claro, como que el planteo de ellos es de vos hacer lo que tenés que hacer, digamos. Lo demás es actuación, lo demás es para la platea. Y eso era muy coherente con el discurso de lo que hacés lo que tenés que hacer. Y ella decía, hacé lo que tenés que hacer. Entonces, claro, de golpe fue un año de una claridad. Y la claridad da libertad, sí, también, porque sí, es un terreno así. Y yo entregué mucho el trabajo con ellos. Y yo los recuerdo mucho, mucho, mucho. Siempre están presentes porque cuando vos enseñás algo a los alumnos o lo que sea, y están con vos todos los maestros que te enseñaron. No estés tan enojado, es tu familia. ¿Qué le vas a hacer? ¿Es así? ¡Qué suerte! ¡Corta eso a vos! ¡Verónica, Mario! Bueno, pongamos la casa linda, que va a venir Verónica. Sí, pongamos todo lindo, que viene Verónica. Voy a verte. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Cómo te vas a hacer? ¿Qué crees que haga yo? No sé, háblale a tu hermano, ¿no? Mira, Gabriela, en estas cosas prefiero ni meterme. ¿Y por qué no te vas a meter vos? Yo sí. Bueno, nadie es lo mía, ¿no? Si tuvieras que puntuar, ¿qué te parece que le pasó al otro con vos? Hay algo de tu producción y de tu quehacer que produjo ese lazo social, ese lazo con el otro, que es notable. Muy profundamente yo no lo sé. No lo sé. Yo creo que... Sinceramente creo que es suerte. De verdad lo digo, porque todo lo demás lo hacemos un montón de personas, es decir, trabajar mucho. Sí, yo te puedo decir, yo trabajo mucho, soy muy obsesivo. Yo creo que son cosas distintas. Una es el teatro, que creo que por ahí encontramos un gusto personal que coincidió con mucha gente de cómo contar una historia o que podía sentirse reflejada en una historia, pero además creo que en la forma, en el ritmo, en la forma de contar, en el trato al espectador, ¿no? Para mí me divierte mucho. Yo escribo siempre pensando en mis hermanos o en mis amigos, digamos, y no... No, nunca tuve la intención de hacer teatro, no pienso en la gente de teatro para hacer teatro. Me gusta que me divierta mucho el teatro. Me divirtió toda la vida y cuando no me divierte me desespero. Divertirse profundamente. Así que, pero la verdad es que eso es una suerte, porque yo hice obras que le fueron muy bien, hice otras que no le fueron tan bien, y no siempre las que más me gustaron fueron las que mejor me fue. A veces me han dado premios por obras que yo sé que me salieron mal. Entonces, uno, la mirada con el afuera está buena porque también se relativiza. Yo hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo, y busco ser honesto y busco que me interese lo que hago. Busco estar excitado con el trabajo. Llegar a algo que me guste.